¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Para celebrar sus primeros 100 días desde su toma de posesión, AMLO decidió cerrar la infame prisión federal de las Islas Marías. ¿Pero es eso bueno, malo o simplemente no tiene ninguna importancia en la vida de los mexicanos? Tienes que ver este video para saber qué son las Islas Marías, algunas historias fascinantes de quienes estuvieron presos allí y qué pasará ahora con ellas. El pasado 18 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su habitual conferencia de prensa que su gobierno había tomado la decisión de transformar la prisión federal de las Islas Marías en un centro cultural y zona de campamento para la educación ecológica de niños y jóvenes. A su vez, AMLO también comentó que cuando le dio la noticia a los internos del penal, estos la recibieron entre aplausos y una gran alegría. Y es que, en sus propias palabras, esta prisión, que fue puesta en funcionamiento en tiempos de Porfirio Díaz, en el lejano 12 de mayo de 1905, ha representado el castigo, la tortura y la represión desde hace más de un siglo. En un principio, la infame cárcel fue construida en la isla María Madre para recluir y aislar por completo de la sociedad a los delincuentes más peligrosos, generalmente aquellos considerados enemigos del Estado. Sin embargo, a partir del 30 de diciembre de 1939, por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, algunos de los prisioneros dejaron de serlo y se convirtieron en colonos de la isla, lo que les permitió llevarse a sus familias a vivir con ellos. Pero solo algunos, pues por la seguridad de las familias, los delincuentes sexuales y los psicópatas no podían gozar de ese nuevo beneficio. Sin embargo, a pesar de esas nuevas medidas, este recinto de confinamiento es infame por los brutales castigos y las diversas violaciones a los derechos humanos que ahí ocurrían. En su novela Los muros de agua, José Revueltas cuenta la angustiante historia de 5 chicos que han sido enviados a la prisión de las Islas Marías por haber abrazado ideas comunistas como su principal filosofía existencial. Los maltratos, golpizas, humillaciones y toda pérdida de esperanza de los 5 personajes principales han convertido esta novela en el principal referente de lo experimentado por los internos de la infame prisión. Es por esta y muchas otras historias que nunca fueron contadas, pero que sin duda existieron, que el cierre de esta cárcel tiene una gran relevancia. Con este nuevo acontecimiento, la prisión de las Islas Marías se une a otras islas que han sido usadas como cárceles. Por ejemplo, Imrali en Turquía, Bastoy en Noruega, Alcatraz en Estados Unidos o Robben en Sudáfrica. Esta última es, por cierto, un infame ícono del régimen discriminatorio del apartheid en esta nación africana, pues el expresidente y gran activista por los derechos humanos, Nelson Mandela, pasó en ella 18 de los 27 años que estuvo preso. Pero a diferencia de la mayoría de las anteriores, las Islas Marías no se convertirán en museos que le recuerden a los visitantes las peores atrocidades allí cometidas, sino que será un centro cultural y ecológico. De acuerdo con la encargada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el sitio se transformará en un lugar de campamentos con talleres transformativos que incluirán actividades como senderismo, estudio de la vida silvestre, deportes, teatro, así como talleres de lectura y escritura. Pero no solo eso, de acuerdo con el propio presidente mexicano, el Estado reducirá sus gastos, pues se ahorrarán alrededor de 700 millones de pesos, poco más de 36 millones de dólares, que se destinaban al mantenimiento de la infame prisión. Además, este cierre significa una oportunidad única para los expertos en la investigación marítima, para recopilar información sobre las especies endémicas de este archipiélago, localizado a 112 kilómetros de las costas de Nayarit. Cabe señalar que en 2005 la biosfera de las Islas Marías, también conocida como las Tres Marías, fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Así, el pasado lunes 11 de marzo, las autoridades mexicanas emitieron un video de cómo fueron trasladados los 659 internos que permanecían en la infame prisión al Centro Federal de Readaptación Social de Ramos Arizpe, Coahuila. A su vez, AMLO informó que 200 de ellos, los de menor peligrosidad y quienes cumplen una condena por delitos menores, podrían quedar en libertad. Además, el resto podría ver reducida su sentencia y ser trasladados a prisiones más cercanas a sus lugares de origen. Andrés Manuel cerró el informe de su día 100 de actividades como nuevo presidente de México con la siguiente frase: "Ya debe de estar contento en donde se encuentra José Revueltas, porque ya es
ese sitio, ese espacio, se cerró y se convertirá en un campamento para jóvenes para proteger la naturaleza. Entonces, curiosos, ¿qué les parece la forma de AMLO de celebrar sus primeros 100 días de gobierno? ¿Creen que es una buena decisión y que de alguna manera repercute en la vida de los mexicanos? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!